Les decíamos, se trata de un hecho sin precedentes. A continuación conversaremos vía Zoom con el ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, sobre esta situación. El Ministerio Público allana, como vieron, la Cámara de Cuentas, buscan evidencias, alegan apañamiento de la corrupción, parece que se encaminan a formular múltiples cargos en contra de los funcionarios de ese organismo auditor externo del Estado. Buenas noches, abogado Hernández Peguero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Catherine. Un placer y un honor acompañarte. Es un gusto y un honor también para nosotros tenerlo como parte de este espacio. Doctor Hernández, primero, ¿cuáles son sus percepciones, sus apreciaciones, tanto de índole jurídica como también de índole política? Bueno, mire, hay que recordar que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, había requerido la presencia para interrogatorio de los miembros de la Cámara de Cuentas y otras personas más de esa institución, bajo el alegato de que habían obstruido la justicia. Esta tipificación delictual que está en la ley del Ministerio Público prevé sanciones de 2 a 5 años, sin reclusión, para aquellos funcionarios o representantes de entidades públicas a quienes el Ministerio Público les requiere, les solicita informaciones para poder investigar una inspección ilícita. Y esa institución o funcionario se negare o dificultase el trabajo del Ministerio Público. Por primera vez, el Ministerio Público utiliza esta herramienta, esta imputación, para ahondar más en lo que ha sucedido al interno de esta institución que tiene rango constitucional, y yo creo que se está sentando un precedente muy importante para el país. De manera institucional, creo que el Ministerio Público está haciendo lo correcto luego de recabar las informaciones de los miembros de esa institución. Ha entendido que debe procurar, bajo orden de juez, obtener documentos que están en manos de ellos y que de alguna u otra forma entiende el Ministerio Público que son importantes para la investigación, no tan solo de los casos que se le puedan imputar a los miembros de la Cámara de Cuentas, sino lo que resultaren por la obstrucción que han hecho a la justicia al falsear informaciones que han dado como resultado auditorías no claras, no correctas, digámoslo así, principio. Usted que fue fiscal, ¿puede darnos alguna idea de qué es lo que está buscando Wilson Camacho? Porque dice el señor Álvarez, a quien entrevistaron allí justo saliendo en un vehículo, que eso forma parte de la investigación, pero tal y como usted bien señala, ellos acudieron a interrogatorios. ¿Qué podría estar buscando Wilson Camacho? Ellos hablan de obstrucción a la justicia, de alteración de documentación. Eso, al parecer, ellos han tenido también suficiente tiempo para distraer pruebas, digo yo. Pero mire, es evidente de que hay algún tipo de deducción por las informaciones suministradas al Ministerio Público de que algo no anda bien allí. Y lo cierto es que ha sido una tradición en toda la vida institucional de nuestro país lo poco efectiva que ha sido la Cámara de Cuentas, en el cumplimiento de su funciones. Allí hay muchos técnicos capaces, honestos, que es evidente podrán contradecir informes que han resultado muy complacientes. Y de lo que se busca es poder, en principio yo creo, deduzco eso, es poder contrarrestar las auditorías en las cuales pretenden algunos exfuncionarios librarse de responsabilidad. Y eso es lo que parece ser en principio. Hay algunas organizaciones, asociaciones, por ejemplo ADOCO, que señalan se ha debido o se habría debido iniciar un juicio político para posteriormente hacer o más bien llevar adelante acciones como la que hemos visto durante la mañana de hoy encabezadas por la PEPCA. ¿Coincide usted?
No, pero mire, yo creo que el matiz político tenemos que dejarlo a un lado. Yo creo que el Ministerio Público está haciendo lo correcto y es evidente de que para poder contradecir, es decir, para poder rebatir una auditoría, tiene que hacerse en base a una investigación a aquellos funcionarios que emitieron la auditoría. Y eso no será tan difícil. Vuelvo y te repito, allí hay un personal técnico de muchos años que evidentemente nunca se va a prestar a encubrir o establecer informaciones falsas. Yo creo que el Ministerio Público está despejando el camino para que no puedan imputados que ellos consideran responsables de actos ilícitos escudar su supuesta inocencia en una auditoría con informaciones falsas. De ahí devienen entonces imputaciones para aquellos que hayan participado de falsedad en escritura pública. Es decir, ya no se convierte no en un delito lo que inicialmente tú has estado persiguiendo el Ministerio Público, sino en un crimen que tiene penas hasta 30 años. Entonces, la situación se podría agravar. Yo creo que el momento amerita ante todo de que esperemos los resultados y seguir confiando en el Ministerio Público. Doctor Hernández Peguero, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en este espacio. La entrevista casi siempre se nos queda corta, se nos quedan algunas preguntas. Sin embargo, este va a ser un tema del que se va a estar hablando mucho durante los próximos días y seguramente conversaremos con usted tanto en Enfoque Final como en otros espacios de CDN. Muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias.